La Inquisición española fue un tribunal de la fe, un tribunal que lo que buscaba es perseguir con ánimo depuratorio de aquella sociedad, perseguir aquellos casos de malos cristianos, concretamente en sus inicios, de aquellos que todavía eran judaizantes, de aquellos que habían hecho el tránsito de la religión judía a la religión cristiana de una manera aparente, pero que de una manera, digamos, discreta o clandestina, seguían observando los preceptos de su antigua fe. En ese sentido, el Tribunal de la Inquisición lo que busca es eso, una homogeneización religiosa de la sociedad política del momento. Hubo, porque la Inquisición española empieza a rodar a partir de 1478, que es cuando se otorga la bula por parte del Papa, y aunque empiece a funcionar unos años más tarde, hubo unas inquisiciones previas que lo que buscaban era la persecución de determinadas herejías, concretamente localizadas en el sur de Francia. Estoy pensando en los albigenses, en los cátaros y todo ese tipo de movimientos. Pero en el caso que nos ocupa, el de la Inquisición, el objeto de persecución era, ya digo, el judaizante, el cristiano insincero. Y en ese sentido lo que se abrían era una serie de juicios abiertos cuando había indicios racionales de que podía existir esa práctica, que lo que trataban es de indagar acerca de la gravedad de esas conductas desviadas. Tenemos que pensar que estamos ante una serie de sociedades en las cuales la idea de tolerancia religiosa dista mucho de la que hoy se tiene, y en las cuales la pertenencia a cada una de las religiones era, digamos, la máxima aspiración de quienes la profesaban, hasta el punto de no concebir otras realidades. Eso es algo que puede parecernos hoy pues quizá inadmisible, pero este es el contexto en el cual cristaliza la Inquisición española. Y cuando digo contexto, quiero subrayar mucho esta palabra porque no podemos abordar realidades de aquella época con el prisma ideológico de la actualidad, abstrayéndonos pues de las condiciones en las cuales se pone en marcha un tribunal como el de la Inquisición. La Inquisición gozó de prestigio, fue saludada por Europa debido a que España había finalizado la Reconquista, y en el seno de estas sociedades hispanas, dos reinos españoles, existían pues un gran número de conversos. Por lo tanto, pues no es un tribunal absolutamente excepcional ni anómalo. Eso yo creo que es lo fundamental que hay que decir en relación al Santo Oficio. Un Santo Oficio que echa a rodar, como digo, en esa fecha, y que sistematiza, debido a los excesos que se han cometido en los primeros años de prácticas inquisitoriales, el inquisidor general Fray Tomás de Torquemada, perteneciente a la Orden Dominica, que es la encargada de estas labores depuratorias. Lo que hace Torquemada es elaborar, no él solo, sino con un equipo de hombres doctos, pues hay que decir que la Inquisición la formaba gente distinguida del momento, gente formada, gente con conocimientos teológicos y jurídicos, y lo que hace Torquemada es elaborar unas instrucciones para precisamente añadir garantías a estos procesos, porque yo creo que hay que subrayar también esta otra palabra, la de garantía. El garantismo de este tribunal es superior a el de los tribunales civiles. No hay más que cotejar cómo está regulado, por ejemplo, la institución de la tortura, una institución que, por cierto, no ha desaparecido, no podemos ser ingenuos, y cómo, al menos en el caso de la Inquisición, se establecían unos límites y se evitaban arbitrariedades, aparte de contar siempre el reo con un médico. La Inquisición, además, abundando en esta idea del garantismo, dotaba de un abogado defensor al acusado y además hacía público el proceso y lo hacía además con ceremonias como los autos de fe de gran público, con gran aceptación popular. Es decir, que no es un tribunal que asustara a la amplia mayoría de la población, sino evidentemente aquellos que se veían amenazados por los objetivos de la misma. Esto sería más o menos lo que podríamos entender o cómo podríamos describir así monosamente el Santo Oficio. La pregunta que siempre se hace en torno a la Inquisición es ¿hasta qué niveles es
condenable, hasta qué niveles fue un criminal, un tribunal que instauró un régimen de terror y de sangre, y qué balance se puede hacer de su actuación. Bueno, pues evidentemente no es cuestión de celebrar ninguna muerte, eso está claro, pero si nos movemos en términos histórico-políticos, es decir, si analizamos las repercusiones que tuvo su desenvolvimiento, su proceder, a lo largo de esos tres siglos nos encontramos con unas cifras, aunque sean discutidas, pero se pueden aceptar las 3.000 víctimas ejecutadas, pues que es una cifra que palidece ante una serie de víctimas enormemente superior que se dio ligada a las guerras de religión. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Pues que en España no existieron tales guerras. Hubo, eso sí, expulsiones de una serie de colectivos, muy lastimeras, por supuesto, y muy dolorosas para los que las sufrieron, pero lo que no existieron fueron episodios similares, por ejemplo, para decir un caso muy conocido, como el de la matanza de la noche de San Bartolomé en el siglo XVI, ocurrida en Francia entre cristianos y protestantes. ¿Qué decir de lo ocurrido en el norte de una Europa muy atomizada, en la cual diversos príncipes se acogían por motivos alejados a la fe, a cierto credo, y entablaban persecuciones, en algunos casos con la única búsqueda de la incautación de bienes, algo que hacía, por cierto, la Inquisición, pero que devolvía a sus acusados en el caso de salir absueltos. Bueno, el balance yo creo que es positivo, yo sé que esto es una afirmación polémica, porque los miles y miles de personas que murieron a causa de las guerras de religión en Europa, eso es algo que en España no se dio. A ello añadiría yo otro factor, que es el asunto de las brujas. Es algo capital. Además, acabamos de ver cómo se ha premiado en España una película titulada Aquelarre, con una visión verdaderamente, a mi juicio, disparatada de aquel fenómeno y de todo lo que la envolvía, ¿no? Lo envolvía, perdón. En España no hubo esa caza de brujas que se dio en Europa. Y esta era una circunscripción, si se quiere, de la propia Inquisición. ¿Y qué ocurre? Que la Inquisición no daba pábulo a una serie de creencias como mujeres copulando con el macho cabrío ni mujeres que vuelan en escobas. Evidentemente esto da cuenta del nivel de racionalismo que llevaba incorporada la institución de la Inquisición. O sea, que en ese sentido yo creo que el balance es más beneficioso que lo ocurrido en otros reinos cristianos europeos, en los cuales la fragmentación en función de la religión que profesaban los ciudadanos pues llevó a grandes derramamientos de sangre. En España, ya digo, las cifras están en ese entorno. En el caso de Hispanoamérica, efectivamente, hubo una implantación de tribunales, pero su acción fue muy reducida, y ello responde a una causa muy evidente y que tiene mucho que ver con los fundamentos del imperio generador español. El indio, los indios, no habían conocido la palabra de Dios, y lo que se despliega en América es una gran campaña evangelizadora, una campaña evangelizadora que tuvo también pues, unos frutos muy apetecibles, como fue la confección de gramáticas que han permitido la conservación de muchas lenguas prehispánicas, pero ya digo, allí la Inquisición apenas tuvo incidencia. La gran quiebra de la Inquisición se produce a rebufo de los vientos ilustrados, por decirlo así metafóricamente. Este movimiento, que tenía por supuesto un componente anticlerical evidente y un maniqueísmo que ya consta en su propio nombre, Ilustración, luz frente a tinieblas, proyectó sobre, o quiso ver en la Inquisición, un tribunal puramente oscurantista, cuando ya hemos demostrado en alguna de nuestras respuestas anteriores la carga racionalista que tenía inserto en sus propios planteamientos, el rechazo de la superstición, por ejemplo, ¿no? Bien, pues en un contexto además de pugnas geopolíticas, a España se le intentó identificar
con ese tribunal que ya digo sería absolutamente oscuro. Un ejemplo de esta identificación pues es el famoso relato de Edgar Allan Poe, El pozo y el péndulo. Bueno, y digamos que el problema en este caso de esta identificación es cómo los hispanos, los españoles, el mundo hispánico ha asumido este componente negro legendario pensando pues que España era una especie de gran quemadero y sala de torturas. Yo creo que eso es algo que en los ambientes académicos ya no se sostiene, pero que en los ambientes populares pues todavía tiene cierto recorrido, y esperemos que con el paso del tiempo pues vaya cambiando esta visión distorsionada del tribunal. Y por cierto, aprovecho también esta intervención pues para pedir la retirada de algunos elementos de tortura espurios que vemos todavía en algunos museos de la Inquisición puestos ahí para hacer las delicias de los neurolegendarios. Iván, lo que te quería preguntar es lo siguiente, si podías explicarnos cómo actuaba la Inquisición en relación con temas que a día de hoy están muy candentes por las cuestiones de la ideología feminista. Me refiero a cómo actuaba la Inquisición con respecto a la alcahuetería, a los hechizos de amor y a cuestiones relacionadas, por ejemplo, con los curas solicitantes. La Inquisición, en efecto, persiguió la alcahuetería y persiguió lo que en algunos casos se entiende como una suerte de brujería, pero que no deja de ser algo así como, o en definitiva, lo que representaba la propia Celestina, es decir, como modelo identificable y literario, ¿verdad? En aquella sociedad, con cierta cerrazón entre hombres y mujeres, había quienes, las famosas celestinas y las alcahuetas, se dedicaban a hacer amaños amorosos que muchas veces acababan en abusos sexuales. Bueno, pues todo esto lo persiguió también la Inquisición. Del mismo modo que persiguió la vana adivinación, otra prueba más de su racionalismo, no admitiendo que nadie, pues por tener los pozos del café o lo que fuera adelante, puede adivinar el futuro, evidentemente. Eso también lo persiguió la Inquisición, como persiguió pues esos filtros de amor y esos sortilegios que aparentemente podrían hacer que la moza en cuestión fuera atendida por el mozo por el que bebía los vientos. Bueno, pues todo eso, ya digo, lo persigue la Inquisición y es indudablemente una medida de protección de las mujeres, aunque pueda parecer sorprendente para algunos de nuestros coetáneos. En cuanto a los solicitantes, bueno, pues la solicitación era bueno, una serie de favores sexuales de muy rica casuística que pedían, que solicitaban los clérigos aprovechando la confesión. De hecho, por eso en algunas salas o en algunas viviendas a las que iban, y por eso de hecho aparecen los confesionarios actuales, que son como una especie de casetita, ¿verdad? Bueno, pues en esos ambientes domésticos o eclesiásticos, en la soledad entre quien administra el pasto espiritual y la beata o la mujer sencilla que acude a él para pedir estas atenciones espirituales, bueno, pues el clérigo trataba de administrar algo más que espiritual.